En estado de descomposición en el corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar, hallan restos humanos desmembrados y enterrados en el patio de una vivienda abandonada. Se presume que la víctima podría ser Fray Jean Hernández Primavera, quien se encuentra desaparecido desde el pasado miércoles 24 de mayo. Sin embargo, serán los expertos de medicina forenses la de que terminen dicha información. Cabe señalar que la víctima era de nacionalidad venezolana. La familia pide que se haga justicia por este macabro crimen. ¿Qué te han dicho las autoridades? Nada. No se sabe nada. No dan respuesta de que por qué le pasó eso. Mira, más bien todavía falta el resto allá y no nos quieren colaborar de terminarlo de sacar. Que viniera a buscar simplemente ese pedacito que tiene ahí. Entonces, mira, nada, un proceso. ¿Qué partes del cuerpo se encuentran acá en medicina legal? El codín, nada más le falta la cabeza, los brazos y las manos. ¿Qué le ha dicho medicina legal a ustedes acá para poder, digamos, identificar el cuerpo? Que tenía que venir la mamá a hacerse una prueba de ADN, porque como él no tiene hijo, tiene que ser la mamá, el papá está muerto o uno de los hermanos. De pronto en la parte del tronco en la que se encuentra acá medicina legal, ¿tenía algún tipo de tatuaje también con el que este? Es que yo le estoy diciendo que yo lo rectifico con el tatuaje, que él tiene mi nombre aquí en la cintura. Y yo lo vi con la ropa que él se fue y yo tengo fotos con la ropa que él tiene. Pero ellos dicen que no se puede. Por eso es que le estoy diciendo, pues la mamá es que la mamá no la dejan salir. No es que no quiera venir, no la dejan salir porque ella está prácticamente inconsciente y no quiere ver a su hijo así picado. No la dejan salir porque está ahí zumba una cama deprimida y está que se le zumba un carro y por eso es que no la dejan salir. Está en Ibagué. ¿A qué se dedicaba tu esposo? Él, por ejemplo, estaba trabajando de albañil ahí, ayudante de albañil. Pero también soldador, a lo que sea, a limpia patio, lo que fuera, él lo hacía. ¿La última vez que lo viste, hacia dónde se dirige él? ¿Qué te dijo? La última vez que lo vi saliendo de la casa. Claro. Llegó, salió de la casa y llegó a una casa de una vecina y de ahí me llamó y me dijo que se sentía mal, que le dolía la cabeza y tenía fatiga. De ahí no lo vi más. ¿No te dijo a dónde se dirigía, a qué iba a hacer? No, él llegó allá y entonces que ahí que pidió un cigarrillo y le dijeron que la señora le dijo que no tenía. Y ella le dijo, toma, anda a comprarlo, que yo también estoy que me fumo sola. Y entonces él que fue a comprarlo, pero la gente de la tienda dice que él se sentó, se tomó un café y empezó a joder con ellos y se fue para allá. Pero dicen que no, él no llegó allá. Él tenía de pronto amenazas. Que yo sepa, no, o sea, yo no he escuchado que, vamos a suponer, tenía que enemigo, que pelea, no, porque él era como la diversión del pueblo, que él se escuchaba en todos lados, porque él pasaba y se echaba a reír con este o con el otro, él era como el motivo de allá, que él se sentía en todos lados la diversión, porque 21 años tenía mente todavía de niño. ¿De dónde era? De Venezuela. ¿Y hace cuánto estabas viviendo tú con él? Ya tenía 4 años con él. Acá en medicina legal tú me dices que solamente está el tronco. ¿Qué le hace falta? Le falta la cabeza, los dos pies y las dos manos. Entonces nos dicen que puede ser que el resto esté ahí porque ande más basta. Pero necesitamos ayuda y que nos ayuden a un pozo que está ahí para ver si está el resto ahí. ¿Todavía ahí está haciendo presencia las autoridades? No. O sea, no tenemos de que alguien nos vayan a decir, vamos y los otros nos apoyamos para sacarlo. No, estoy yo sola. Mira, yo estoy sola aquí, estoy sola en todos lados, estoy sola. ¿Cómo hallaron el cuerpo de él? Porque yo ya, por ejemplo, ya que yo no veía respuesta de que vamos a salir a buscar, de que alguien me vaya a ayudar a buscar, no. Yo siempre estaba era con mi hijo, vamos a buscarlo, nos metían por varias partes, vamos a buscarlo, nada, no lo conseguían. ¿No? Yo me vine el sábado para aquí, para la URI, y no me pudieron atender porque eso estaba ahí lleno y eso, pues yo me fui porque ya yo no podía esperar más. Y yo llegué allá a la casa y entonces yo empecé a escribirles a las amigas
para ver si me ayudan a buscarlo. Y entonces me dijeron que sí. Y casualidad me dijo, no, vamos a meternos por aquí. Y entonces yo me sentía la presencia mal, que como que sí estaba algo ahí. Porque yo apenas pisé el lugar y algo me dijo, sí está aquí. Sí está aquí. Y casualidad estaba el monte aplastado. Y entonces estaba como que una tierra revolvía y estaba un poco el monte encima de eso. Y cuando quitaron el monte, estaban las moscas y llamamos la policía para ver si nos podían apoyar de destaparlo. Y sí, estaba. Yo lo reconocí por la ropa, que la tenía zumbada en toda la cintura. Por eso es que lo reconocí. Pero queremos terminar de buscar el resto. Sí, ya está muerto, como dicen, ya está muerto. No se puede hacer nada, pero tampoco así. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24/7. Alarmas con sensor de proximidad. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carro. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D 2050. Los Caciques.